En el marco del Día del Periodista, el Tribunal Electoral de Tlaxcala reconoció a mujeres periodistas del Estado por su profesionalismo y labor informativa que ha contribuido al desarrollo democrático de la entidad. En el evento, la titular de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión, Angélica Domínguez Hernández, fue reconocida por su destacada labor al frente de la Coordinación de Comunicación del Gobierno del Estado. Este reconocimiento es particularmente relevante, ya que fue la primera mujer en ocupar la titularidad de la SECOM. Desde el lugar donde nos encontremos, siempre ser las mejores, siempre ser las madres, las hijas, las mamás, las esposas. Pero lo más importante, siempre, siempre sentirse satisfechas de esa gran labor como mujeres periodistas, como mujeres de la comunicación. Y que hoy, aquí estamos todas, fuertes, adelante, y no solo cumplimos un sueño como periodistas, cumplimos un sueño como parte de una sociedad en la que merece estar informada. En este encuentro se refrendó el compromiso del tribunal con el gremio periodístico, por lo que se anunció que durante el segundo semestre del año se impartirán una serie de cursos y capacitaciones para las y los reporteros del Estado. El interés de apoyo desde el tribunal para las mujeres es genuino y tenemos también proyectado algunas capacitaciones, porque terminado el proceso electoral, pues al día siguiente inicia otro. Vamos a tener aquí, aparte del cuerpo académico de la Escuela Judicial, pues para que nos vengan a capacitar y que en los próximos procesos electorales la cobertura periodística pues sea de mayor calidad, de mayor entendimiento, no nada más para quienes formamos parte del gremio, sino para las audiencias. Igualmente, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Miguel Navas Ochitiotzi, reconoció a las comunicadoras, a Marisol Fernández Muñoz, Mariana Mata Montoya, Guadalupe de la Luz, Coral Ávila, Laura García Espinosa y Constanza Guarneros. Además, se rindió un homenaje póstumo a la periodista y activista Miriam Marroquín. Para Corazón Noticias, Edith López.